candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Poco más del 90% de los votos fueron suyos en un proceso electoral interno donde votó poco más de 1 millón de personas. El PRM triplica su votación, es un partido que está en el poder, triplica las votaciones que había tenido en anteriores primarias. Luis Abinader gana como los vaticinios indicaban que sería, y bueno, los demás se quedan muy lejos, a pesar de la protesta de uno de ellos. Evidentemente, probablemente esto no cambie en nada los resultados electorales. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República de inmediato. Antes se les saludo a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras redes sociales. Gracias por ese gesto, por vernos siempre. Muchas gracias a tantísima gente que nos reporta su sintonía y tienen ustedes por suscribirse al canal. Gracias por eso. Vamos a escuchar lo que dijo anoche el presidente de la República, que otra vez será candidato a la presidencia por su partido revolucionario. Dicen que moderno. Vámonos con él. Hoy es un día que estamos celebrando mucho más que un proceso electoral y unas primarias. Hoy lo que estamos celebrando aquí es la democracia del PRM y la democracia de la República Dominicana. Este partido nació con la doble misión, con la noble misión de ser faro y guardián de nuestras instituciones democráticas. Hoy lo hemos cumplido, dando una demostración ejemplar de madurez institucional y de inmadurez cívica. Miles de ciudadanos comprometidos, como dijo Deligne, casi cerca del millón, con un profundo sentido cívico, han decidido con su voto quiénes seremos sus representantes. No es un solo triunfo para nuestro partido, también lo es para el proceso de cambio que está transformando nuestra nación. Y les quiero decir a todos los militares. Parece que se ha puesto un poquito rápido. Eso es un problema ahí cuando está. Vamos a verificar esto, por favor, porque si no tenemos al presidente hablando tan rápido, y realmente se desvirtuó un poco su voz. Pero el presidente ha ratificado que está dispuesto, que su disponibilidad, ya lo había dicho antes, nadie tenía dudas de que si Luis Abinader se presentaba, como todo el mundo sabía que iba a ser, finalmente iba a obtener esa candidatura a la presidencia de la República. Mayor sorpresa tenemos en el plano municipal. Tenemos, por ejemplo, algo de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez quedó en cuarto lugar. Me dicen que ya lo podemos poner al presidente. Bueno, como retornamos en un momento con Manuel Jiménez y vamos a seguir viendo lo que dijo el presidente anoche. La dirección ejecutiva, el partido pudo elegir otra manera de celebrar esta elección, pero quisimos que fuese con las bases de nuestro partido. Y somos la única organización que ha optado por realizar primarias para seleccionar a sus candidatos, poniendo el poder directamente en manos de nuestros militantes. Quiero expresar de nuevo esta noche mi más sincera felicitación a las autoridades del partido, a nuestros dedicados dirigentes y a todos los militantes por el comportamiento ejemplar que mostraron hoy. Vamos a darle un aplauso a todos. La política partidaria en nuestro país también está cambiando. Y el Partido Revolucionario Moderno es el líder de ese cambio. Por lo tanto, invito a toda la población dominicana a unirse a nosotros en este camino del cambio. Y quiero de esta manera también felicitar a todos y cada uno de los precandidatos que participaron, desde precandidatos a regidores, a directores de distritos, a alcaldes,
y los precandidatos también, los precandidatos presidenciales, que quiero un aplauso a los tres precandidatos presidenciales que participaron, al doctor Guido Gómez, al doctor al ingeniero Alburquerque y a la doctora Ortiz. A ellos tres, este es su partido. Y están siempre invitados a participar con nosotros, con sus ideas, con su liderazgo, a participar con nosotros en el cambio con que estamos comprometidos en este país. Hoy, este partido y esta candidatura encarnamos la honestidad que se siente ya en la práctica pública. Encarnamos el trabajo que se ve en todo el territorio nacional. Y encarnamos todos juntos y estamos comprometidos con el cambio que vive la sociedad dominicana. Pueblo dominicano, nuestro partido no es solo una organización política. El PRM es un símbolo del compromiso con un futuro más brillante. Un futuro en el que la democracia florezca y la voz del pueblo sea escuchada siempre. Juntos, juntos seguiremos trabajando incansablemente para seguir construyendo una nación de la cual todos podamos estar orgullosos. Una nación que encarne los principios de integridad, de esfuerzo, de democracia y de desarrollo. Pueblo dominicano, pueblo PRMista, muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo, por su compromiso. Y sigamos avanzando unidos. Pasada las 8 de la noche, el presidente de la República y candidato ya oficialmente del Partido Revolucionario Moderno para las próximas elecciones pronunció estas palabras. Tendía una mano a los que estuvieron con él en ese proceso, pero evidentemente menos del 10% repartido entre los tres. Guido Gómez Mazara, que reconoció el triunfo, Ramón Alburquerque, que dijo que hicieron como que una jugada y que hubo problemas. Habría que preguntarse si esos problemas eventualmente cambiarían el curso de la decisión, pero él dijo que se va a reunir con su equipo político y veremos qué pasa. Y luego estaba Dalia Ortiz, que es una mujer que se animó a ir a ese proceso aún con todo en contra. El presidente de la República electo como candidato nueva vez. Ahora, las sorpresas están dadas en el ámbito municipal. Vamos a hablar un poquito de Santo Domingo Este cuando regresemos de esta pausa. Buenos días a todos ustedes, qué bueno que están esta mañana.